es una felicidad enorme la que siento, es un orgullo muy, muy grande el estar hoy aquí, en este lugar, en este cargo, en el cual me he preparado muchísimo para poder un día asumir este lugar. Bueno, mi equipo de trabajo lo he conformado yo mismo con los profesionales James Freitas y Eduardo Suma en la parte de auxiliar técnica, el preparador físico Michel Huff y el profesor Ricardo Escobar, encargado de la preparación de los arqueros. También tendremos el aporte y el acompañamiento de Gustavo Cañete como un auxiliar técnico más con primera y trabajando directamente como entrenador de reserva. Bueno, es un plantel de jugadores sano, es un plantel de jugadores con muchas ganas de salir adelante, que hoy tiene variabilidad de jugadores en características. Tenemos la posibilidad de poder pensar en una flexibilidad de sistemas, de estructuras, como para poder desarrollar la metodología o el modelo de juego que nosotros queremos. Es un plantel que está mezclado de jugadores jóvenes, de jugadores también experimentados, que ya han sido algunos campeones aquí en Cerro. Así que creo que eso es una ayuda importante como para que podamos construir ya sobre lo que ya ha sido construido en este año, para poder llegar a los objetivos que tiene el club, como el campeonato clausura. Mis equipos tratan de jugar ordenadamente, de acuerdo a la estrategia que podamos tener para cada partido, teniendo bien definidos los conceptos ofensivos, defensivos, tratar de ir a buscar siempre el resultado, tratar de ir a buscar siempre la victoria en este caso. Estamos en Cerro, Cerro nos obliga a eso. Entonces, teniendo los jugadores que tenemos y estando en esta institución, lógicamente que ese va a ser el pensamiento. Bueno, es un plus importante, ¿no? El hecho de haber nacido aquí futbolísticamente, crecido. También me ha tocado iniciar mi carrera de entrenador aquí, y estos últimos 3 años he hecho prácticamente todas las facetas habido por haber que tenga que ver con 19, 20, reserva, hasta llegar a este lugar. Entonces, sé perfectamente cómo es el hincha cerrista, cómo piensa el jugador para Cerro, y trataremos de poder inculcar nuevamente ese sentido de pertenencia, de crear una identidad propia de lo que es el club, que es la mejor hinchada del país, que necesitamos que estén con nosotros, que de nuestra parte lo vamos a hacer de la mejor forma posible para que ellos se puedan sentir identificados con el equipo, y siendo fuertes juntos, equipo, hinchada, somos un potencial muy importante que podemos enfrentar ante cualquier rival.